Entre todas las cosas importantes para usted, ¿a dónde colocaría la seguridad en orden de importancia? Los niños no piensan acerca de esta cuando juegan, pero si usted tiene niños, seguramente deseará la seguridad de ellos. Usted desea sentirse seguro en casa o en el lugar de trabajo. Todos tenemos muchas responsabilidades y personas que dependen de nosotros. Para trabajar en un lugar seguro y regresar sano y salvo a casa al final del día, es preciso seguir importantes reglas de seguridad. Los operadores de montacargas, al igual que millones de otros profesionales, se ganan la vida manejando equipos o vehículos. Se requiere habilidad, capacitación y experiencia, reconociendo que ningún trabajo, en tierra o en el aire, puede hacerse a costa de la seguridad. Recuerde, usted trabaja con una pieza de maquinaria que pesa cerca de 9.000 libras, con una carga que aumenta dicho peso hasta casi 14.000 libras. Eso es equivalente al peso de 6 automóviles. Los operadores de montacargas desempeñan un trabajo difícil. Levantan cargas pesadas y maniobran en espacios estrechos. La seguridad es algo que nadie debe ignorar. Pero los horarios estrictos, el equipo pesado, el tráfico peatonal y un espacio de trabajo congestionado pueden comprometer la seguridad en cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier momento. Desafortunadamente, los accidentes pueden ocurrir. Sin embargo, los accidentes ocurren más a menudo y cuestan más de lo que nos imaginamos. Entre el tiempo perdido, primas de seguros y litigios por reclamaciones, es común encontrar que los accidentes pueden costar a una compañía más de $1,000,000. Algunas compañías no pueden sobrevivir a las repercusiones y se ven obligadas a cerrar sus puertas permanentemente. Además, existen las lesiones personales. Estas pueden impedirle que usted pueda hacer las cosas que desea hacer. No nos olvidemos de la familia de las personas, especialmente los niños. Un accidente puede costar a un niño una vida completa de recuerdos felices. Pero podemos mejorar la seguridad con una capacitación adecuada y las normas correctas. Estudios realizados por el gobierno han demostrado que los programas de capacitación eficaces mejoran el desempeño de seguridad de los operadores de montacargas hasta en un 70%. Según datos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, o SHA, se calcula que ocurren más de 68.000 accidentes relacionados con montacargas cada año en los Estados Unidos. En dichos accidentes, más de 100 personas pierden la vida. A continuación, se presenta un desglose de dichos accidentes en términos de sus causas. El 25,3% son accidentes causados por el vuelco de equipos rodantes. El 18,8% son accidentes que involucran personal que ha sido golpeado por un camión industrial motorizado. El 14,4% son accidentes que involucran personal que ha sido golpeado por cargas que se caen. El 12,2% son accidentes que involucran personal que se cae de plataformas elevadas de montacargas. El 7% son accidentes debidos a montacargas que se escapan sin control en la plataforma de carga u otras superficies. El 6,1% son accidentes causados por montacargas que no han recibido un mantenimiento adecuado. Con cifras como estas y con el costo que representan dichos accidentes, no es de extrañarse que la OSHA requiera que los empleadores brinden el entrenamiento adecuado a todos sus operadores de montacargas. Establece también que solo el personal capacitado y autorizado puede operar una pieza específica de equipo. Mantener el equilibrio. Es preciso hacerlo aún al jugar. Esta madre debe pensar acerca de la distribución de la carga y el centro de gravedad a fin de mantener en movimiento este sub y baja.
Un montacargas trabaja de manera muy similar a un sub y baja. El gran contrapeso en la parte trasera mantiene las ruedas traseras sobre el piso. Como puede verse en este diagrama, las ruedas delanteras actúan como un punto de apoyo entre el contrapeso y la carga. Así como el punto de pivote de un sub y baja. Es el mismo principio de apalancamiento que permite a un pequeñuelo levantar a su madre. Ahora demos un vistazo a las cargas. Cada objeto tiene un centro de gravedad. Estas tres cargas tienen todas el mismo peso, pero debido a sus formas diferentes, tienen un centro de gravedad o puntos de equilibrio diferentes. Cuando un montacargas levanta una carga, el centro de gravedad del montacargas y el centro de gravedad de la carga misma producirán un centro combinado de gravedad. El centro combinado de gravedad se moverá en la misma dirección en que se mueve la carga. Un montacargas típico con contrapesos tiene un sistema de suspensión de tres puntos. El eje trasero gira alrededor de un solo punto en el centro del eje para compensar el desnivel de pisos irregulares. Esto forma la base del triángulo de estabilidad. Con las dimensiones agregadas de altura de alzado, se forma un triángulo tridimensional similar a una pirámide. Cuando el centro combinado de gravedad permanece dentro del triángulo, el montacargas es estable. Cuando se desplaza el centro de gravedad hacia adelante del triángulo, como cuando una carga es demasiado pesada y demasiado alta, el montacargas volcará hacia adelante. Esto recibe el nombre de estabilidad longitudinal. En la actualidad, por disposiciones legales, cada montacargas debe tener una placa de identificación. En esta placa se detalla el peso máximo permitido de levante. Este montacargas puede levantar 5.000 libras, siempre que la carga tenga un centro de carga de 24 pulgadas. El centro de carga es la distancia desde el frente de las horquillas hasta el centro de gravedad de la carga. En este ejemplo, este montacargas de 5.000 libras con un centro de carga de 24 pulgadas intentará levantar esta carga de 5.000 libras. Sin embargo, debido a la forma excepcional de la carga, el centro de gravedad de la misma se encuentra a 30 pulgadas del frente de las horquillas. Nótese cómo las ruedas traseras se elevan sobre el piso debido a la capacidad excedida del montacargas. Ahora bien, si el montacargas levanta la carga desde el lado opuesto, el centro de gravedad de la carga se encontrará a solo 18 pulgadas del frente de las horquillas. Entonces se podrá levantar la carga con seguridad. La placa de identificación mostrará también la máxima altura de elevación. Cuanto más alta sea la elevación, menor será la capacidad. Los aditamentos, tal como esta abrazadera para cajas, reducen verdaderamente la capacidad en dos maneras. Primero, esta abrazadera para cajas desplaza la carga lejos del operador, lo cual reduce la capacidad de la carga misma. Segundo, el peso de la abrazadera misma reducirá aún más la capacidad de la carga. Este montacargas de 4.000 libras de capacidad ahora tendrá una capacidad nominal de carga de solo 2.200 libras o menos. Si se instala un nuevo mástil que modifique la altura máxima de elevación, o si se cambia o se instala un aditamento, se debe solicitar e instalar una nueva placa de identificación. Más de una cuarta parte de todas las fatalidades que involucran montacargas ocurren cuando el montacargas se vuelca. Entendiendo el principio de estabilidad lateral, reducirá la probabilidad de que su montacargas se vuelque lateralmente. ¿Qué piensa usted? Cuando un montacargas realiza un viraje, ¿es más estable con carga o sin carga? Cuando este montacargas cargado vira a la izquierda, el centro combinado de gravedad se desplaza hacia el borde del triángulo. Ahora observe qué ocurre cuando realizamos un viraje similar, esta vez sin carga. Observe que el centro de gravedad se encuentra mucho más cerca del borde del triángulo. Mientras más cerca se encuentre del borde, menos se necesita para que el montacargas pierda el equilibrio y vuelque. Es por eso que al efectuar virajes, un montacargas sin carga debe conducirse con el mismo cuidado que un montacargas cargado. Consideremos algunas causas de vuelcos: curvas agudas, mástiles elevados, cargas inestables, baches en el piso, superficies desiguales, superficies húmedas y conducción sobre rampas. Estas son solo algunas de dichas causas.
El 17 de octubre de 1994, Scott estaba operando un montacargas en el patio. Él intentaba levantar una carga de paletas vacías. Al hacer un viraje agudo, pasó sobre un pequeño bache en el piso. Scott fue muy afortunado. Había sido entrenado apropiadamente y sabía cuál era la mejor manera de sobrevivir en una situación de vuelco. Primero de todo, Scott llevaba su cinturón de seguridad abrochado. Cuando el montacargas volcó, él permaneció dentro de la cabina del operador, lo cual fue su mejor oportunidad para sobrevivir. Él apoyó bien los pies y se aferró al volante de la dirección con ambas manos a la vez que inclinó su cuerpo en la dirección opuesta a la caída. Scott pudo salir de la escena del accidente solamente con heridas leves. Si se encuentra en una situación de vuelco, nunca intente saltar del montacargas. Si Scott hubiese intentado saltar del montacargas, el protector superior de la cabina lo habría golpeado, aplastándolo hasta causarle la muerte. Cuando un montacargas está en movimiento, las fuerzas dinámicas, tales como levantar cargas, inclinar el mástil, virar y detenerse, pueden causar que el centro combinado de gravedad se salga del triángulo de estabilidad, lo cual causará el vuelco del montacargas. Al operar un montacargas, use maniobras lentas y pausadas. Esto ayudará a mantener el centro combinado de gravedad dentro del triángulo de estabilidad y todas sus ruedas sobre el piso. Mantenga su equilibrio. Su vida puede depender de ello. Cuando usted pone su vida en manos de profesionales, usted no desea que ellos ignoren las reglas de seguridad. Los pilotos, por ejemplo, usan una lista de verificación para realizar una inspección previa al vuelo antes de cada vuelo. 99 veces de cada 100, todo se encuentra en perfecto estado. Pero es la inspección previa al vuelo la que contribuye magníficamente a la seguridad del transporte aéreo. Es responsabilidad del operador el inspeccionar el montacargas antes del inicio de cada turno laboral y mantener un registro por escrito. En algunas situaciones, esta tarea puede parecer poco importante. Sin embargo, un 6,1% de los accidentes son causados por procedimientos inadecuados de mantenimiento. El objetivo de la inspección debe ser el buscar daños y cerciorarse de que el montacargas se encuentre en condiciones seguras de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones del fabricante. Un buen lugar para comenzar una inspección es la fuente de combustible. En el caso de un montacargas eléctrico, se debe comenzar con la batería. En un montacargas que funciona a base de gas propano, se debe comenzar con el tanque de propano líquido. Cerciórese de que la clavija de guía esté en posición y que el escape de la válvula de seguridad apunte hacia arriba. Verifique el nivel de combustible. Verifique los conectores y las mangueras. A continuación, abra la válvula. Escuche, huela y determine si existen escapes. La presencia de escarcha será una indicación del más pequeño de los escapes. Tenga cuidado. Tocar esto con sus manos descubiertas puede causarle graves daños por quemaduras de frío. Verifique los cerrojos de los sujetadores para asegurarse de que el cilindro de propano esté bien ajustado. Abra la cubierta del motor e inspeccione el compartimento del motor y los niveles de líquidos. Verifique la batería, el aceite del motor el líquido de la transmisión. Es importante que las correas del ventilador y las mangueras no estén raídas ni gastadas. Verifique el depósito del líquido de frenos. El líquido de enfriamiento del radiador. Y finalmente, inspeccione el filtro de aire. Un filtro sucio puede aumentar la emisión de gases perjudiciales o tóxicos del escape. Cierre la cubierta del motor y sujete firmemente el cilindro de propano. A continuación, inspeccione las llantas y las ruedas en el lado derecho del montacargas.
¿Están los pernos presentes y apretados al tacto? En caso contrario, solicite que se reparen. Los pernos sueltos o faltantes pueden causar daño al montacargas o lesionar a alguien. Recuerde, no opere el montacargas hasta que se hayan hecho las reparaciones. ¿Faltan trozos de llanta? ¿Hay cortes u objetos embutidos en las llantas? ¿Hay alambres, flejes plásticos, cuerdas u objetos extraños alojados detrás de las ruedas? Estos pueden causar lesiones graves o daños costosos. Si usted está inspeccionando un montacargas con llantas neumáticas, verifique la presión del aire tal como se describe en el manual del operador. Una llanta con menos presión de la necesaria inclinará el montacargas hacia uno de los lados y disminuirá la estabilidad de este. Nótese que cuando la carga se eleva, esta se aleja realmente del centro del montacargas. No se necesita de mucho para hacer que este montacargas se vuelque. Examine el mástil y las horquillas. Las horquillas deben estar niveladas. Busque señales de desgaste excesivo o grietas en la soldadura del gancho o en el talón. Las horquillas se deben espaciar uniformemente y los pasadores de las horquillas deben bloquearse en posición. Es importante que exista una tensión equivalente en las cadenas de alzado. Verifique que la cadena esté bien lubricada. Inspeccione los cilindros hidráulicos de inclinación y los cilindros de alzado. Estos no deben presentar derrames de aceite hidráulico. Inspeccione las mangueras alrededor del mástil. Este a menudo es el lugar donde comienzan los escapes. Cerciórese de que el canal del mástil no tenga objetos extraños, tales como trozos de madera o alambre. Haga una inspección completa de las ruedas y las llantas en el lado izquierdo del montacargas. Entonces estará listo para arrancar el motor. Cerciórese de que el freno de estacionamiento esté enganchado. Escuche si hay algún ruido extraño a medida que el motor se calienta. Tire de la palanca de elevación y eleve completamente las horquillas para asegurar el movimiento libre del mástil. Una vez que las horquillas se hayan bajado, compruebe el funcionamiento del desplazador lateral o cualquier accesorio si está instalado. Incline el mástil hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de que todos los movimientos hidráulicos sean uniformes y funcionen correctamente. Desenganche el freno de estacionamiento y conduzca hacia adelante o en reversa unos 20 pies en total a fin de asegurarse de que la dirección y los frenos funcionen apropiadamente. Inspeccione los frenos. El pedal de freno no debe tocar el panel del piso. Si esto ocurre, los frenos no están funcionando correctamente y el montacargas debe ponerse fuera de circulación hasta que sea reparado. Al terminar, apague el motor y enganche el freno de estacionamiento. Inspeccione debajo del montacargas para verificar que no existan derrames de aceite. Los derrames de aceite pueden causar lesiones graves a los peatones. A continuación, inspeccione la bocina, las luces y los calibradores. Observe las alarmas para peatones y cualquier otro sistema eléctrico que su montacargas pueda tener instalado. No se puede poner en servicio un montacargas sino hasta que tenga una placa de identificación legible y firmemente sujetada. Cerciórese de que el cinturón de seguridad no esté raído ni gastado y que además abroche apropiadamente. Todas las etiquetas de seguridad y las instrucciones deben estar en posición y deben ser legibles. El protector superior de la cabina y el apoyo trasero de la carga son características importantes de seguridad. Finalmente, complete y archive una lista de verificación del operador e informe por escrito a su supervisor sobre cualquier defecto. Si usted se encuentra en el trabajo y observa que su montacargas no ofrece condiciones seguras de operación, estaciónelo y colóquele una etiqueta para ponerlo fuera de circulación. Informe a su supervisor acerca de los problemas específicos. Recuerde, el incumplimiento de lo anterior podría causarle lesiones a usted mismo y a los empleados que trabajan alrededor suyo.
Si usted decide ignorarlos, pondrá en peligro su vida y la vida de otros. Hay leyes federales que establecen las reglas para la conducción de montacargas. El OSHA requiere que usted reciba entrenamiento y la autorización de su empleador para usar un montacargas. A continuación, se describe la forma en que la Asociación de Camiones Industriales ha clasificado los montacargas. Estos se pueden agrupar en 7 categorías principales. Clase 1, montacargas con motor eléctrico con asiento para operador. Clase 2, montacargas con motor eléctrico para pasillos estrechos. Clase 3, montacargas de mano con motor eléctrico. Clase 4, montacargas con motor de combustión interna con llantas sólidas solamente. Clase 5, montacargas con motor de combustión interna con llantas neumáticas solamente. Clase 6, tractores con motores eléctricos y de combustión interna. Clase 7, montacargas de horquillas para terreno áspero. Este video solo se refiere a montacargas con contrapeso según lo descrito bajo las clases 1, 4 y 5. Los montacargas están diseñados también para trabajar en áreas especializadas. La organización Underwriters Laboratories ha diseñado las especificaciones para montacargas que pueden trabajar en áreas peligrosas. Una chispa causada por un sistema eléctrico o por el escape de gases de un motor de combustión interna puede incendiar el material inflamable. Cerciórese de que su montacargas tenga la capacidad nominal apropiada para las condiciones específicas de su trabajo. Antes de que alguna persona opere un montacargas, se deben seguir ciertos procedimientos de seguridad. Siempre se debe usar el equipo de seguridad apropiado. El uso de equipo de seguridad, tal como zapatos de seguridad, constituye un procedimiento reglamentario de operación. En ciertas operaciones, el uso de un yelmo protector y gafas es requerido. Al abordar el montacargas, siempre use un sistema de entrada de 3 puntos y abroche su cinturón de seguridad. Su aplicación específica puede requerir que use equipo adicional de seguridad. Consulte con su supervisor. Los montacargas tienen controles similares a los de los vehículos automotores: un volante de dirección, un pedal de aceleración, un pedal de freno, freno de estacionamiento y un interruptor con llave. Además, los montacargas tienen un protector superior en la cabina, una palanca de control direccional y palancas de control del sistema hidráulico. En la mayoría de los montacargas, la primera palanca activa la elevación y el descenso de las horquillas y el mástil. La segunda activa la acción de inclinado del mástil. La tercera trabaja como una función auxiliar para accesorios tales como un desplazador lateral o una abrazadera. Recuerde, se requiere de una capacitación especializada para usar los accesorios. Los montacargas necesitan ser altamente maniobrables para poder trabajar en espacios estrechos. Esa es la razón por la que el control de la dirección lo tienen en las ruedas traseras. Tenga cuidado con el giro de la cola al avanzar hacia adelante. Al virar, mantenga las ruedas delanteras cerca del pasillo interior y empiece a efectuar el viraje. Esto proporciona el espacio para que el extremo trasero gire hacia afuera en la dirección opuesta. Antes de levantar una carga, cerciórese de que las horquillas estén lo más separadas posible y que sean lo suficientemente largas como para estabilizar la carga. Nunca levante una carga que luzca o se sienta fuera de equilibrio o suelta. Y recuerde que las horquillas deben tener por lo menos 2/3 de la longitud de la carga para mantenerla en equilibrio. Si la carga excede la capacidad de su montacargas, será necesario fraccionarla en cargas más pequeñas o usar otro montacargas con la capacidad apropiada. Al encontrarse en movimiento, acelere, frene y vire con un movimiento lento y uniforme.
Esto reducirá la probabilidad de que la carga se caiga de las horquillas. Tenga presente que el 14% de todas las fatalidades involucran a alguien que fue golpeado por una carga al caer. Las cargas deben estar estables antes de que usted las mueva. Nunca trate de alcanzar una caja a través del mástil para volver a colocarla. En vez de ello, bájese del montacargas. Cerciórese de que la carga esté apoyada contra la extensión del apoyo trasero de la carga con el mástil levemente inclinado hacia atrás. La paleta no debe elevarse más de 4 pulgadas del piso mientras se desplaza. El 21 de septiembre de 1995, un hombre de 31 años de edad estaba cargando un remolque. Una caja se cayó de la parte superior de una plataforma hasta el piso. El operador puso el montacargas en neutral y se bajó a recoger la caja. El operador no activó el freno de estacionamiento. El operador fue pronunciado muerto en el lugar del accidente. La causa de la muerte fue la asfixia. Los baches, las superficies ásperas o desiguales y los escombros demandan su atención completa. Estos pueden afectar su carga o desequilibrar su montacargas. Maneje con extrema precaución cuando conduzca un montacargas en estos ambientes. Si usted lleva una carga grande que bloquea su visibilidad, conduzca cuidadosamente en reversa. Use todo su campo de visibilidad para guiarse a sí mismo. Los pisos húmedos pueden ser un verdadero peligro. El frenado y el control de la dirección pueden verse extremadamente reducidos o anulados. Conduzca lentamente sobre superficies húmedas. Antes de elevar la carga, usted debe hacer un chequeo mental rápido para preguntarse cosas tales como el peso de la carga. ¿Está la carga apilada correctamente y cabrá en el anaquel? Recuerde, solo levante la carga cuando haya parado completamente y se encuentre en una posición correcta para elevarla. Cerciórese de que el paso esté despejado y diga a toda persona que se encuentre cerca que se mantenga alejada porque usted estará levantando la carga. Una vez que la carga esté en posición, incline el mástil de manera que la plataforma quede nivelada y baje lentamente la paleta hasta que se apoye sobre el anaquel. Cuando las horquillas hayan soltado la carga, bájelas mientras el montacarga permanece completamente detenido. Algunos operadores piensan que está bien levantar y bajar la carga mientras se desplazan. Están equivocados. El montacargas debe estar completamente detenido. Levantar una carga al estar en movimiento afecta su estabilidad. Los montacargas eléctricos pueden frenar también cambiando la dirección de la palanca de control de avance y reversa. Esto se llama plug-in o inversión de marcha. Es una manera común de detener el montacargas, aunque el freno de pie es más rápido y más confiable. Recuerde que debe permanecer siempre en el interior de la cabina del conductor. No coloque las manos ni los pies sobre el exterior del protector superior. Esto representa un mal hábito que causa muchas lesiones graves.
Al pasar sobre rieles de ferrocarril a bordo de un montacargas, coloque el montacargas en ángulo y proceda lentamente. Pase sobre los rieles con una rueda a la vez para conservar el equilibrio. El pasar sobre los rieles del ferrocarril directamente causará inestabilidad en su montacargas. Todos los pisos y los elevadores están sujetos a restricciones de peso. Recuerde de combinar el peso del montacargas y la carga misma para determinar el peso total de su carga. Al desplazarse sobre rampas, la carga siempre debe estar en el extremo pendiente arriba, de manera que para descender sobre una rampa llevando una carga, debe hacerse manejando marcha atrás. Y para subir sobre una rampa llevando una carga, debe hacerse avanzando hacia adelante. Si la carga bloquea su visibilidad, solicite a alguien que lo dirija. Recuerde, nunca vire al encontrarse sobre una rampa, puesto que eso aumentará la probabilidad de que el montacargas vuelque sobre un costado. Las horquillas solo se deben elevar lo suficiente para compensar la pendiente. Cuando haya terminado de usar el montacargas, estaciónelo en un área designada para ello y recuerde de apagar el motor. Nunca se estacione en una ruta de incendios o bloquee una puerta de acceso. Baje las horquillas hasta que se apoyen completamente en el piso. Coloque los controles en neutral y enganche el freno de estacionamiento. Cierre la válvula en el cilindro de propano para prevenir un escape de combustible. Desconecte los conectores de la batería si usa un montacargas eléctrico. Las plataformas de carga son lugares de mucho tráfico de peatones y equipos. En promedio, un montacargas puede pasar sobre una plataforma de carga unas 100.000 veces al año. Por lo tanto, existen muchas probabilidades de que ocurran accidentes. Las estadísticas muestran que más del 7% de los accidentes ocurren en las áreas de plataformas de carga. Si el área entre el remolque y la plataforma de carga no se encuentra firmemente sujetada, el montacargas puede caer en el espacio de separación, causando lesiones o muertes. Una causa común en los accidentes por separación del remolque es la salida prematura. Esta ocurre cuando un conductor de tractor remolcador supone que ya han finalizado las operaciones de carga o descarga y trata de abandonar la plataforma de carga mientras el montacargas aún se encuentra en el remolque. Si el montacargas no tiene suficiente tiempo para detenerse, puede caerse de la plataforma o del remolque. Aun si los calzos de las ruedas están en posición, estos ofrecen muy poca protección si el conductor del tractor remolcador parte antes de que sea seguro hacerlo. El colapso del engranaje de las ruedas de aterrizaje es otro peligro de seguridad. Se deben tomar ciertas precauciones de seguridad cuando el remolque ya se haya desenganchado del tractor. Si el engranaje de las ruedas de aterrizaje del remolque es muy débil o está corroído, este podría caerse debido al peso y al movimiento de avance del montacargas entrando al remolque. El levantamiento del remolque es otro peligro causado por la colocación de cargas pesadas en la nariz del remolque que exceden el efecto de contrapeso del eje trasero. Por lo tanto, los remolques desenganchados deben asegurarse con un gato de apoyo antes de permitir el acceso de un montacargas. La forma más común de separación del remolque es el arrastre del remolque. A medida que el montacargas sube y baja, su inercia causa que el remolque se desplace, pulgadas a la vez, y se separe de la plataforma de carga. Para demostrar esto, se han quitado los calzos de las ruedas y se han desenganchado los frenos de este tractor remolcador. Cuando se detiene este montacargas en movimiento, su peso fuerza el movimiento de toda la unidad, lo que causa que se separe de la plataforma de carga. Por esta razón, el tractor remolcador se debe sujetar firmemente contra la plataforma de carga. Los frenos del tractor y el remolcador deben estar enganchados y los calzos de las ruedas deben estar instalados apropiadamente. Sin embargo, los calzos de las ruedas tienen sus limitaciones y podrían fallar si se colocan sobre hielo, grava o arena. Para una mayor protección contra estos tipos de accidentes, muchas compañías han instalado dispositivos de sujeción de vehículos que sujetan el remolque firmemente contra la plataforma de carga, enganchando la barra ICC del remolque o bloqueando las ruedas traseras del remolque con barras dobles de acero. Los operadores de montacargas son responsables de asegurarse que el remolque esté listo para realizar con seguridad las operaciones de carga y descarga. Una vez que el tractor y el remolque estén en posición segura, coloque cuidadosamente en posición el nivelador de la plataforma de carga. Asegúrese de que haya una iluminación adecuada.
Una iluminación deficiente aumenta las probabilidades de sufrir lesiones y o causar daños a los productos. Se debe inspeccionar el piso del remolque a fin de asegurarse que se encuentra en buen estado y el peso combinado del montacargas y la carga no deberá exceder la capacidad máxima del peso del remolque. Al salir del remolque, pare en el extremo del remolque y mire en ambas direcciones para verificar que no haya peatones en el paso. Los accidentes en la plataforma de carga ocurren a diario. Al tener conocimiento de los peligros de seguridad que existen en esta área, usted puede hacer que el área de plataformas de carga se convierta en un lugar más seguro para trabajar. Los peatones se ven involucrados en aproximadamente un 40% de todos los accidentes de montacargas. Desafortunadamente, un 18% de estos accidentes son fatales. El 8 de agosto de 1993, un hombre estaba realizando un inventario en una bodega. Un montacargas que llevaba una carga de piezas metálicas en cajas se encontraba apilando su carga. Mientras retrocedía, las horquillas engancharon la paleta y esta cayó al piso. Mantenga alejados a los peatones del área de operación del montacargas en todo momento. A veces puede ser difícil ver a través del mástil y o alrededor de la carga. Cerciórese antes de mover el montacargas que su paso está despejado y que no haya personas ni objetos que lo obstaculicen. Siempre siga las reglas de seguridad que dicta el sentido común a fin de prevenir los accidentes que involucren peatones. Reduzca la velocidad al acercarse a curvas sin visibilidad. Use su bocina. Deténgase en las intersecciones, cediendo siempre el derecho de paso a los peatones. Use los espejos o las ventanas en las rutas a través de pasillos para cerciorarse de que el paso está despejado. Mire hacia atrás antes de marchar en reversa. Y no se fíe de los espejos del montacargas. Usted puede ver mucho más si se da vuelta para mirar. A menudo, algún peatón le pedirá de viajar con usted. Los montacargas están diseñados estrictamente para una persona, el operador, no para pasajeros en ningún momento. Nunca levante a una persona usando un montacargas, ni en las horquillas, ni en una jaula, ni siquiera en las llamadas canastas para elevación de personal de uso aprobado por la OSHA. Un 12% de las fatalidades relacionadas con montacargas involucran a una persona usando un montacargas como un elevador de personal. Estas son tan solo unas pocas de las muchas reglas de seguridad que se deben obedecer para procurar un lugar de trabajo seguro. Sin embargo, cada lugar necesita su propio conjunto de reglas especiales de seguridad. Su empleador debe tener su propia lista. Practique la seguridad al conducir, porque la seguridad no se obtiene por accidente. El gas propano líquido, LPG, es un combustible popular para muchos usos. Al manejar apropiadamente es seguro, cuando se maneja inapropiadamente puede causar lesiones graves o incluso la muerte. No permita que eso le pase a usted. El LPG es un líquido que hierve normalmente a menos de 44 grados Fahrenheit, pero cuando se almacena en un cilindro a alta presión y se comprime 270 veces, permanece líquido a temperatura ambiente. Si se deja escapar, el gas en expansión puede causar graves daños por congelamiento al entrar en contacto con la piel descubierta. Por esta razón, siempre se debe usar protección para los ojos y guantes pesados para manejar el LPG. El LPG es más pesado que el aire y viajará por el suelo como el agua. El LPG que se escapa puede ser sumamente peligroso si se permite que se desplace hasta un área baja donde pueda recolectarse e incendiarse. Para disminuir la probabilidad de que ocurran escapes de gas LPG al cambiar el cilindro, es preciso seguir los procedimientos que se detallan a continuación.
comience estacionando el montacargas en el área designada para recarga de combustible. Esta debe ser un área donde no se permita fumar y tampoco deben existir llamas ni chispas en los alrededores. Enganche el freno de estacionamiento, baje las horquillas, coloque la transmisión en neutral y deje el motor en marcha. Póngase su equipo de seguridad. A continuación, cierre la válvula en el cilindro del LPG y permita que el motor del montacargas se apague por falta de combustible. Esto reduce la presión del gas en las líneas de combustible. A continuación, desactive la ignición e intente volver a arrancar el motor. Si el montacargas no arranca, entonces puede proceder. Primero desenganche la manguera de la válvula. Quite el cilindro y almacénelo al aire libre siguiendo un método seguro y aprobado. Al instalar el cilindro lleno de LPG, manéjelo con cuidado. El LPG líquido se encuentra sometido a una presión elevada. Verifique las condiciones de los sellos y juntas en el cilindro nuevo. No se arriesgue a la presencia de escapes de gas al usar un aerosello defectuoso. Coloque el cilindro en el pasador de guía y asiéntelo en el soporte del tanque del LPG. Recuerde, la válvula de descarga de presión siempre apunta hacia arriba. Abra lentamente la válvula, mire, escuche y huela para verificar que no haya escapes. La presencia de escarcha en un accesorio es una señal inequívoca de la presencia de un escape peligroso de gas. Asegúrese de que el cilindro de propano esté seguro. Ahora usted ya está listo para salir. Para recargar combustible diésel o gasolina, conduzca el montacargas hasta la bomba de abastecimiento y apague el motor. Quite el tapón del tanque de gasolina e introduzca la boquilla de la manguera en la boca del tanque. Active la bomba y proceda a llenar el tanque. No llene el tanque completamente. Esto reducirá la probabilidad de causar derrames de combustible durante la marcha. Al terminar, vuelva a colocar el tapón en su lugar y limpie cualquier derrame con un paño seco. Enjuague con agua el derrame de combustible y suciedad si fuese necesario. Finalmente, apague la bomba, arranque el motor de su montacargas y proceda al desempeño de su trabajo en una manera segura. En muchas maneras, las baterías industriales son como los bebés. Necesitan ser cambiadas y limpiadas regularmente. Si se cansan demasiado, comienzan a hacer de las suyas. Funcionan mal. Necesitan ser reabastecidas de agua constantemente, pero si se les da demasiada, la escupirán por todas partes. Si usted cuida su batería, esta durará por muchos años. Si la ignora, le causará problemas. Las baterías industriales típicas son realmente una serie de celdas individuales unidas entre sí por conectores de plomo. Cada celda tiene un polo positivo y un polo negativo.
las celdas se llenan con una solución de ácido sulfúrico y agua llamada electrólito. Cada celda genera aproximadamente 2 voltios de electricidad. Cuando sea tiempo de recargar la batería, estacione el montacargas con el freno de emergencia enganchado. Es mejor recargar la batería cuando ésta se encuentra fuera del montacargas. Pero si eso no es posible, abra completamente el compartimento de la batería para permitir que el calor y el gas de hidrógeno escapen a la atmósfera. El hidrógeno es un gas altamente inflamable y por esa razón, las baterías solo se deben recargar en áreas bien ventiladas. No se permite fumar ni debe haber presencia de llamas en los alrededores. Desconecte el conector de la batería del montacargas y conecte el conector del cargador a la batería, nunca al montacargas. Verifique que los cables no estén gastados y que los conectores no estén dañados. Encienda el cargador siguiendo las instrucciones del fabricante. Al terminar el proceso de recarga, siempre apague el cargador antes de quitar los conectores. En marzo de 1995, un operador recientemente entrenado estaba probando el electrólito con un hidrómetro. Él no llevaba ninguna protección para la cara. Sin quererlo, apretó muy fuerte el hidrómetro. Esto causó que el electrólito le salpicara sobre la cara. Él se dirigió inmediatamente a una estación de lavado de ojos. Afortunadamente, el ácido no le entró en los ojos. Usted siempre debe usar el equipo protector al encontrarse cerca del ácido de baterías. El uso de guantes, gafas de seguridad y un protector corporal son obligatorios. Debe existir una estación de lavado de ojos en las proximidades del área de trabajo. Si el ácido le entra a los ojos, diríjase inmediatamente a la estación de lavado de ojos y haga correr agua abundante sobre el área afectada. A continuación, obtenga atención médica. Después de la recarga, quite las tapas de 3 o 4 celdas para determinar el nivel del electrólito. Solo se puede usar una linterna para mirar en el interior de las células. Cuando la batería se carga completamente, el electrólito tiene un alto contenido de ácido. Esto se puede comprobar con un hidrómetro. Al probar una pequeña muestra de electrólito, se puede determinar cuánta energía hay en una célula. Este procedimiento ayudará también a identificar las celdas defectuosas en una batería. Una lectura completa debe ser aproximadamente 1.280. Cuando la batería se descarga, el nivel de ácido se vuelve más débil. Una batería descargada producirá una lectura aproximada de 1.1620 en el hidrómetro. Tome las lecturas del hidrómetro en las celdas y registre la información. Busque las diferencias grandes entre celdas e informe sobre cualquier resultado inusual. A fin de evitar las salpicaduras de ácido, solo agregue agua después de recargar la batería. El agregar demasiada agua antes de la recarga causará el desborde del electrólito durante la recarga y creará un derrame peligroso. Si ocurre un derrame de electrólito, este debe neutralizarse con bicarbonato de sodio y agua. Muchas personas usan una grúa para sacar la batería de un montacargas para su mantenimiento. Conecte cuidadosamente a la batería una viga aislada de alzado y de uso aprobado para sacarla del montacargas. Colóquelo cerca del cargador. Entonces, recoja la batería recién cargada. Tenga cuidado, la batería pesa miles de libras y puede aplastar sus manos o pies. Solo use equipo diseñado para este propósito. Los montacargas eléctricos dependen de la batería para equilibrar sus cargas. Use una batería cuyo peso y voltaje sean los apropiados.
verifique la placa de identificación del montacargas y compare la información con el peso de la batería y el voltaje descrito en la caja de la batería. Una los conectores y cierre la cubierta. Algunos montacargas usan correderas de baterías. Quite la compuerta de seguridad y deslice la batería hacia afuera del montacargas. Con el objeto de alinear la batería recién cargada con el compartimento de la batería, conecte los cables de extensión. Entonces conduzca al montacargas hasta encajar en posición. Quite los cables de extensión y deslice la batería fresca en el montacargas. Reemplace la compuerta de seguridad y entonces conecte los cables de la batería. A continuación, se brindan 10 pautas sobre cómo obtener un mejor servicio de su batería. Siga las instrucciones del fabricante. La vida útil de una batería y de los controles de su montacargas puede reducirse severamente al no seguir las instrucciones del fabricante para la recarga y el mantenimiento de la batería. Inspeccione los conectores. Una conexión suelta, agrietada o con picaduras puede causar arcos eléctricos o chispas. No use el conector como interruptor. Siempre apague el cargador al conectar o desconectar la batería. Agregue agua después de la carga. La carga aumenta los niveles del electrólito en las celdas y puede causar el desborde del mismo si las celdas se llenan de agua antes de la recarga. Un desborde significa una pérdida de electrólito y dañará su montacargas. Manténgala limpia. Las baterías y sus compartimentos se deben mantener limpios y secos. Si se derrama electrólito encima de la batería, neutralícelo inmediatamente con una solución de bicarbonato de sodio y agua. Siempre use una máscara de protección para la cara o gafas de seguridad, guantes de caucho y un delantal de caucho cuando limpie las baterías. No coloque herramientas encima de la batería. Los gases de la batería son explosivos. Mantenga los tapones de ventilación en posición. Los tapones de ventilación permiten el escape del gas y evitan que objetos extraños caigan en el interior de la celda. Quite los tapones de ventilación solo para agregar agua o para tomar lecturas del hidrómetro. Mantenga su batería en un sitio fresco. Una recarga normal puede aumentar la temperatura de una batería en 15 grados o más. Utilizar una batería caliente reduce su vida útil. Deje que la batería se enfríe durante un tiempo equivalente al tiempo que estuvo recargándose. No sobrecargue la batería. La sobrecarga de la batería no aumentará la capacidad de la misma, pero sí reducirá sustancialmente su vida útil. No se permite fumar ni la presencia de chispas ni llamas en el área. Efectúe la recarga en una habitación bien ventilada. Si el electrólito entra en contacto con la piel o los ojos, enjuáguese completamente con agua abundante durante 10 minutos como mínimo y obtenga atención médica inmediatamente. La operación segura de un montacargas significa conocer su equipo y seguir a diario las reglas de operación. Esté orgulloso de saber que su desempeño lo afecta a usted y a sus compañeros trabajadores. Su trabajo más grande es terminar su jornada de trabajo con seguridad y volver con su familia y sus amigos. Es difícil realizar su jugada cuando se encuentra lesionado. Es difícil realizar su jugada cuando se encuentra lesionado, así que aprenda a hacerlo lo mejor posible para que todos podamos regresar a casa seguros. Recuerde, en el juego y en el trabajo, la seguridad es primero.